Good evening, Fatima. Good evening, Douglas. Welcome. Thanks for joining. In 3 minutes, we are going to get started, okay? Thank you so much. Buenas noches, teacher. Hello, hello, Good Douglas. evening, teacher. And welcome. In 3 minutes, we're going to get started, okay? We're going to wait until the others join to the class. Is that okay? En 3 minutos iniciamos, ¿ok? Thank you. Preparen el manual. Si aún no lo han descargado, por favor, descárguenlo, ¿ok? Se los compartieron también en el grupo, ¿verdad? Vía WhatsApp, para facilidad de algunos que aún no lo han descargado, ¿sí? Tienen estos minutitos para que lo descarguen, que ahora sí lo vamos a usar mucho. Okay, so in 3 minutes we get started. Welcome, Jesus. Jesús Joannis, good evening, welcome, thank you. En 3 minutos Good iniciamos. evening, teacher. Okay, good evening, thank you for joining. Hello, everyone. It is time to get started. Good evening, Rosibel. Hello, hello. Time to get started. So here we go. Rosie, do you listen to me? Rosibel? Good evening, teacher. Good evening. Okay, let's test our audio, okay? Tratemos de probar nuestro audio saludándonos, ¿verdad? Y si hay algún problemita, pues lo resolvemos, ya que vamos a iniciar la clase, ¿ok? Welcome, everyone. It is a pleasure to be here with you again. And let's get started with the feedback, ¿ok? So, but first of all, greetings. Hello, Omar. And tell me, how was your day today? ¿Cómo estuvo el día hoy? Hello, good evening. Good evening, Omar. Thank you for joining. How was your day? ¿Cómo estuvo el día hoy? Pretty good. Pretty good. Great. Excellent. And you, Omar, how was your day? Hello, Omar. Your day, how was your day at work? Omar, do you listen to me? ¿Me escucha Omar? ¿Cómo estuvo su día hoy en el trabajo? Se escucha algo cortado, pero very, very well. Ok, probablemente tiene problemitas de conexión. ¿Alguien más tiene ese problema con el audio? Bueno, parece que sí tiene problemas de conexión, Omar, un poquito. Entonces,
Por eso se le corta, se escucha el audio cortado. Sí, es Oh, sí. probable. Sí, recuerde que como está haciendo un poquito de viento también, ¿verdad? Eso afecta Sí. en dependiendo donde estemos ubicados en con la conexión. Ok, Rosibel. Así es. How was your day today? Hello, Mr. Luis Bonilla. Thank you for joining. Now I am recording. Okay, so Rosie, how was your day today? Hello, Rosie. I'm fine. It was fine. No. How are you? I am fine. I'm okay. I'm great. But how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? It was nice. It was okay. Yeah. It was excellent. It was busy. Estuvo bastante ocupado. Okay. And hello, Cindy. Welcome. Good Hi, evening. teacher. Good Hi. evening. Good evening. Nice to see you, Luciana. Hello. How are you? Luciana, how are you? Acá sí, ¿verdad? How are you? De audio, Luciana. ¿Cómo está? How are you? Okay, aquí sí. Very Ajá. well, I very am. well. Okay, I'm great. I'm well. I'm okay. Excellent. And here, Fátima. Hello, Fátima. Hello, teacher. Okay, how are you today? It was fine. No, listen. How are you today? ¿Cómo estás tú ahora? ¿Cómo estás hoy? I I'm am fine. okay. I'm fine. Traten de identificar el pronombre. Si es how was your day, el sujeto es your day. Le estoy preguntando por el día, cómo estuvo. Entonces usted me dice it, pero si yo le pregunto how are you, el sujeto eres tú. Y usted me dice I am okay, I'm great, I'm excellent. ¿Ya? Yeah? Ok, Selvis, welcome. Good evening, Selvis. Selvis, do you listen to me? Selvis. Jonathan, hello, welcome. Xiomara, good evening. Jonathan, do you listen to me? Necesito que me contesten el saludo para saber que estamos bien con el audio, ¿verdad? Ok. Miren, chicos, ahora les compartieron vía WhatsApp un recordatorio, ¿verdad? De la asistencia. Ayer algunas personas tuvieron problemitas con la conexión, entonces ustedes tienen que informar eso a la administración, ¿sí? Porque lo toman como ellos revisan a diario, como les decía ayer, los minutos de conexión, eso es la asistencia. Entonces, como hay un porcentaje para cada clase, ¿verdad? Manifiesten ustedes y ellos toman nota, como les manifesté también ayer, no tenemos ni la administración ni yo autorización de darles permiso de ausentarse, pero cuando hay problema de conexión, pues para que ellos lo registren, ¿de acuerdo? Good evening, Jonathan, Jesus, good evening, Xiomara. Xiomara, yo veo que tiene abierto el micrófono, pero no le escuchamos. Xiomara Vanessa. Entonces, si tiene problema de conexión, nos avisa. Aparece ahí como que va a estar como oyente, pero aún así tiene el micrófono abierto y no se le escucha, por lo menos para la asistencia, ¿verdad? Para tomársela más tarde. Okay, so Jesus Alarcón, welcome. Now let's get started because we have too many things to do today. Hoy tenemos muchas cosas que hacer. And here we go. I'm going to start sharing my presentation with you so you can be aware about the agenda. Here we go. Do you see my screen? Yes. Okay. So, class, today is January 26th, yes, 2023. And for today, we have this agenda, video conference number two. Greetings, this is what I did the first 5 minutes. Feedback or review of what we did yesterday is our first activity. I'm going to ask you to help me reading the objectives
Every day you are going to be helping me reading the objectives. Today we're going to talk about our daily routines. Remember that that is one of the uses of the simple present tense to describe our daily routine. We are going to be working with time expressions for regular activities, and I expect that we can cover the activities at pages 9, 10, 11, 12, and 13, because it is about the same thing, what we do at work. And then I move to the objectives, okay? So the specific objective. I need one of you to help me reading the specific objective for today. Who's going to help me? One volunteer to help me reading the specific objective. Hello. I am alone, lonely the lonely. Yo estoy solita. Nadie está conmigo. Oh my God, I lost the connectivity. Perdí la conexión. No me escuchan mis estudiantes. No me ven. Oh, Cindy is with me. Cindy, Janet, thank you. I am not alone. No estoy solita. Creí que había perdido el de connectivity, the internet connectivity. Ay, no. Okay, Cindy, thank you. Please read the specific objective. Specific objective. Participants will be able to describe activities, the workplace, and other situations. Excellent. Very well done. Great. Amazing. Thank you. Now, another participant to help me reading the class objective, please. Good evening, teacher. I'm going to help you. Class objective, participants will be able to use simple present statements. Excellent. So we're going to continue practicing the simple present tense. And here, as a reminder about homeworks and evaluations, okay? De nuevo el recordatorio. Siempre se lo voy a recordar y la administración también. Es necesario obtener como mínimo el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar, ustedes ya saben, el curso satisfactoriamente. Ya sabemos que las tareas se encuentran en la plataforma justo después del video de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes, pero como nosotros iniciamos miércoles, ¿verdad? Pero si usted puede adelantar, adelante, como le dije ayer, si encuentra algún problema y no lo puede solventar con las respuestas o con las preguntas, me lo hace saber. Si está en mis manos, yo le puedo ayudar. Si no, pedimos auxilio a la administración, ¿de acuerdo? Para que cada 5 días su unidad esté completa y no tenga ningún retraso. Entonces nos dice acá que el viernes a la medianoche debe estar completo porque se registra su trabajo, su puntuación y se envía un reporte en SAFORP semanalmente. Y acá ya saben ustedes, ¿verdad? Que, por ejemplo, para la unidad 2 hay un midterm exam. Debemos completar las actividades, las tareas diarias y el examen de medio curso. De la misma manera, en la unidad 4 hay un examen final e igual las tareas a diario, ¿sí? Y el manual a ser descargado de la plataforma, pero una compañera muy linda les compartió vía WhatsApp el manual. Hoy no pueden tener excusa, pues, ¿verdad? Para utilizarlo, ¿ok? Preguntas, si hay preguntas, ahí me detienen y me dicen hay preguntas. Ya sabemos, de nuevo, también en el chat les recordaron sobre el nombre completo al conectarse a la plataforma, tal cual como aparece en el DUI, como aparece registrado y cómo se le va a consignar su diploma, ¿verdad? En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre, cámara encendida durante toda la sesión, el sonido sin minimizarlo, unless you are told to not to do so, a menos que se le pida que no lo haga y para alguna actividad lo tenga que habilitar. Nos vamos con las asistencias, también está en el recordatorio, el 100% de las clases son 120 minutos, porque cada hora es hora reloj de 60 minutos para 120 minutos al finalizar. La asistencia la tomamos en 2 ocasiones y se tomará como válida al escuchar al participante decir presente, here I am, present, I'm here, okay.
porque esa es la señal que usted está en la clase. Por eso les digo siempre al inicio cuando nos estamos saludando que probemos el audio, ¿de acuerdo? Y al final, sesión one-on-one, están disponibles para cada uno de ustedes, uno cada día, ¿verdad? Son 10 minutos al finalizar la clase, ya saben, para reforzar algún contenido, vocabulario, pronunciación, ¿de acuerdo? Escritura. Y lo que les dije, los permisos no están disponibles. Y acá tenemos prácticamente un resumen en Zoom. Tienen disponible el mute button, camera on, the chat is available in Zoom, the breakout rooms, when you need me, you have the ask for help button. So you click on it and then I'm going to move to your group in order to help you. Y respeto ante todo, ¿verdad? De nuevo acá con las tareas y evaluaciones para el 31 de enero, que sería el martes, todo tiene que estar terminado de la unidad número 1, todas las tareas, ¿de acuerdo? Para el 7 de febrero, la unidad 2. Para el 14 de febrero, Día del Cariño y la Amistad, deben haberme terminado la unidad 3 y ya casi estaríamos terminando, miren. Y recuerden que en la semana 2 también va el examen, ¿verdad? De medio curso, y en la semana 4 sería el examen final, las tareas, el día 21, eso cuando nos reunamos ya tiene que estar terminado, ¿de acuerdo? Ahora yo les pregunto, clase, ustedes son las estrellas en este momento. What did we do yesterday? Do you remember? Carla, welcome. Noé, welcome. Guillermo, Isaí, welcome. Okay. Aquí hay alguien que me aparece con número de celular. ¿Quién es para ponerle el nombre? Porque si no, no le van a tomar la asistencia. ¿Quién está con el número de celular o de iPhone? No sé. Ok. ¿Quién está con este número? 7488-6239. Necesito que se renombre, que ponga. Ah, ok, Rigoberto. Excelente. I suppose that I have my name in the group. Sorry. Ok, óiganme, como nos vamos a ayudar es así. Él supuso que tenía ya su nombre. Aquí me aparece un Galaxy A32 también. Estos minutos no les aparecen como asistencia, ¿verdad? Porque les aparece con Galaxy, no aparece ningún estudiante registrado con Galaxy A32. ¿Quién está con ese nombre para renombrarlo o renombrarla? Creo que es el mío, de Guillermo Delgado, que en la computadora tengo problemas con el audio. Ah, tiene dos conexiones. Está en dos dispositivos. Está con dos. No, pero entonces le puedo poner el nombre en los dos si se le facilita, ¿verdad? Y si no, se queda solo acá, pero se renombra, no hay problema, solo con mayúsculas. Bien, en lo que Guillermo resuelve ese problema, chicos, you are the stars. Que recuerdan que trabajamos ayer, hasta general feedback, como repaso general, ¿en qué trabajamos? Hello. En los adjectives and verb to be. Possessive adjectives, verb to be, yes. Okay, very well. And then if we were also working with the subject pronouns, I, you, he, she, it, you, we, they. First person singular, second person singular, third person singular, first person plural, second person plural, and third person plural. Do you remember that? ¿Sí se recuerdan de eso? Primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona singular, he, she, it, y luego primera persona plural, segunda persona de plural y tercera persona de plural, ¿ya? Did you work in the breakout rooms yesterday? ¿Ayer trabajaron en los breakout rooms? Yes. Okay, great, excellent. Now you are going to continue working on that. But it goes like this. Let me see. Okay, over here. Okay, class. Here we have the verb to be. This is actually what we were working with yesterday, right? As an introduction.
Because we have that I is the first person singular, you second person singular, he third person singular, she third person singular, it third person singular too. But we have we is the first person plural, you second person plural, and they the third person plural, okay? Remember that in they can be boys and girls, only boys or only girls, okay? And now, but we were saying that you is the same spelling for first person, second person singular and second person plural. And the context is going to let us know if it is singular or plural. El contexto nos va a indicar si you, este pronombre, está usado como segunda persona de singular o segunda persona de plural, ¿sí? Okay. And now, here we go. Mm-hmm. Negative sentences with the verb to be. I'm not, is not, are not. I'm not, isn't, aren't. What is the difference here? ¿Cuál es la diferencia que ustedes visualizan en esta parte, chicos y chicas? I'm not, is not, are not. They are the full form, right? But what about this one? I'm not, isn't, aren't. Aren't. ¿Qué notan ahí de peculiar, de singular? Mm-hmm. En la segunda parte de las negaciones. Isn't, aren't. I'm not. Si ustedes se fijan, en isn't estamos contractando el verbo to be y la negación. Aren't, el verbo to be y la negación. Pero en primera persona no conjugamos el verbo to be y la negación. Usted puede contractar el pronombre y el verbo to be, pero la negación va completa. Mire, I am not, I'm not. You are not, you're not. He is not, he's not. She is not, she's not. He is not, he's not. It is not, it's not. We are not, we're not. You are not, you're not. You are not, they aren't. La primera consulta. Sí, diga. En la primera persona no se puede hacer esa contracción. No se puede hacer la contracción del verbo to be con la negación, ¿verdad? Pero sí se puede hacer la contracción de el pronombre con el verbo to be. I'm not. Okay, pero usted puede decir you aren't, ¿ya? He isn't, they aren't, correct. We aren't, pero no podemos decir I aren't. No decimos eso, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, muy bien. Entonces, eso. Por eso, es por esa razón va en el verbo to be. Correctísimo, así ¿verdad? Es. ¿Verdad? Ok, gracias. Correcto, muy bien. Gracias por preguntar. Y en ese sentido, chicos, ustedes me van a trabajar también. ¿Se recuerdan de los pronombres? Always, never, often, rarely, sometimes, usually. Yes. Do you remember? The frequency words. Look at the frequency adverbs and write them in the correct place in the sentences. Change the verb form if it is necessary. Si ustedes consideran necesario, ¿verdad? De acuerdo al sujeto de la oración, cambiar el verbo en presente simple, hay algo que se le agrega al final, cuando es tercera persona, entonces lo pueden hacer. Les voy a compartir esto, lo van a trabajar en equipo y es parte del repaso, ¿sí? ¿Comprendimos la actividad? Hola. Ok, teacher. Ok, muy bien. Permítanme, acá está. I am sharing this slide via WhatsApp. Ok. Bien, ahí la tienen ya la imagen. Y antes de pasar a trabajar en los equipos, voy a tomar la primera asistencia. ¿De acuerdo? Cindy Janet. Present, teacher. Thank you, miss. Douglas Arnoldo. Present, teacher.
Thank you. Elmer Danilo. Elmer Danilo is absent. Okay, is absent. Elmer Danilo, creo que ha de andar en otro grupo. No, ayer estuvo. Ayer no estuvo. Sí, pero fíjese que aparece en la asistencia aquí. ¿Verdad? Bueno. Fátima Beatriz. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alexander Hernández. Guillermo Alexander. Teacher, es que Elmer se conoce por una razón que Hidari ya sabe. ¿Verdad, Hidari? Él siempre empieza en otro grupo y luego lo reincorpora. Por eso ayer no me recuerdo haberlo escuchado. No, pero sí. Ayer sí, no estuvo, pero yo lo mencioné. Porque sí está en mi lista. Ok. Guillermo Alex me, está ausente en este momento, ¿verdad? Guillermo Isaí, sí está. Present, teacher. Ok, great. Thank you for answering. Harvey. Harvin Vladimir, absent. Jesús Ernesto. Present, teacher. Okay, thank you. Jesús Joannis. Present, teacher. Thank you, sir. Jonathan Eduardo. Present. Thank you. Josué Ulises. Está ausente en el momento. Carla Hidari. Present. Thank you. Luciana. Luciana. Present. Okay, present. Great. Noé. Noé Orellana. Present, teacher. Thank you. Omar. Omar Set. Absent. Rigoberto Padilla. Present, teacher. Okay. Can I need a permission for just to listen the class because I'm working in a project for tomorrow, teacher. Okay, to be a listener today. Yes. Rosibel Ventura. Rosy. Rosibel Ventura, hello. Present, teacher. Thank you. Selvis. Present. Thank you. Xiomara. Xiomara Vanessa. Absent. Jenny. Jenny Esmeralda. Absent. And Rafael Alberto. Just in time, Rafael Alberto is connecting at this moment. Oh my God. Ya mencionó, dice. En este, a Omar Set, sí. ¿Y qué le pasó? Ya tenía ausencia. Perdí un ratito. Otra vez el problema con la conexión. Sí, era que ahorita aquí está. Me imagino. Intermitente. Rafael. Rafael se estaba conectando. Aquí está Rafael. Hello, Rafa. Aquí estoy. Rafael, ¿se comunicaron con usted de parte de administración? No, no se contactaron. Ok. Bueno, entonces quizás mañana se van a contactar con usted, ¿de acuerdo? Pero sí les expuse el caso y sí lo van a agregar. Ok, class. So, right now you are going to be transferred to the breakout rooms and you are going to organize the words in those sentences, but you are going to include those frequency words, okay, in the order that you consider it is the best, okay? Y recuerden que always, never, often, rarely, sometimes, and usually, okay, they are frequency words. Y tienen un porcentaje, si se recuerda. En el curso anterior lo vieron. Entonces, si tercera persona de singular es el sujeto de la oración y usted considera que al verbo hay que agregarle algo,
lo tienen que hacer. La instrucción. Look at the frequency adverbs, always, never, often, rarely, sometimes, usually. And write them in the correct place in the sentences. En estas oraciones, ¿cuál corresponde? ¿Cuál es la mejor alternativa para cada una de estas oraciones? Change the verb form. Cambie la forma verbal, ¿verdad? Si es necesario. Yes. Okay, now we're going to be transferred to the breakout rooms. And here we go. I have 16 students. Hey class, I'm going to send you the invitation right now, okay? Open your eyes big. Do you see the invitation? Ya se les envió la invitación. Únanse a los equipos, please. Guillermo Alex is here. Okay. Join your groups. I need Cindy in group number 2. Cindy en el equipo 2. Guillermo, Isaí, equipo number 1. Jonathan, go to group number 3. Rigoberto, go to group number 3. Jonathan, group number 3, please. And Rigoberto, join to your group. Thank you so much. You may share the screen if you want to, okay? Si gustan compartir la pantalla, lo pueden hacer para que vayan trabajando las oraciones. Traten de organizar las palabritas, ¿sí? Si necesitan ayuda, me avisan. O si hay algo que no está claro, me lo preguntan ya, ¿de acuerdo? Okay, teacher. Okay, see you. Revisan su correo todos los días. Sería always, entonces. Sí, sería yes. Always. Pero... Este es en orden. Hola. ¿Esto tiene orden o sí, hay que ordenar? No, tienen que ordenarlo ustedes. Veamos. Uy, permítanme. Les comparto pantalla. Pueden compartir pantalla. Entonces, chicos, vean mi pantalla. Acá. Number one, funny sister check her email every day. Pero una de estas palabras es la que mejor se acomoda. ¿Y dónde va esa palabra que consideran que es la que mejor conviene en esta oración número uno? Funny sister check her email every day. Okay. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Fanny's sister. Check. ¿Está correcto el verbo o hay que hacerle algún cambio? En presente simple porque es tercera persona de singular. Hay que agregarle la S. Correcto. Very well. Checks her email every day. Quiere decir que todos los días religiosamente revisa su correo. ¿Cuál será el mejor adverbio? Always. Ah, ¿y dónde ubicamos always? Fanny's sister. Fanny's sister always. Always check her email. Ok, muy bien. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ok, thank you. Ok, bye. Bye. Aquí hay alguien que Omar. Ay, perdió la conexión y a ubicarlo iba. Omar sí siempre tiene bastantes problemas con la conexión. Si no me está escribiendo. Sí. Ok, bye, see you. Bye. Bye. Hello, teacher. Hello, Guillermo. Ya te. Estamos viendo la sentence, es de ordenarla, ¿verdad? Si le falta algo, se lo agregamos, algún verbo. Sí, no, ahí está el verbo. Lo que ustedes tienen que hacer es
ver si al verbo hay que agregarle algo dependiendo del sujeto de la oración. Y de acuerdo a la actividad que se menciona en la oración, ¿cuál es el frequency adverb con el que ustedes van a completar esa oración? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, let's analyze number one. Fanny's sister checked her email every day. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Ok, ¿cuál es el sujeto de esa oración? La hermana. La hermana, muy bien. ¿Y el verbo cuál es? Check. Ok, si la hermana es el sujeto de la oración, es tercera persona de singular. ¿El verbo está correcto así o hay que agregarle algo? Ah, ok. ¿Qué es lo que hay que agregar? Letter S. Ok, letter S. Y entonces tenemos, Fanny's sister checks her email every day. Quiere decir que religiosamente lo hace cada día, todos los días. Pero, ¿cuál de estas frequency words es la más apropiada para completar esta oración? ¿Y dónde lo vamos a ubicar? ¿Será always, never, often, rarely, sometimes? ¿Cuál será? Hola, mira, el correo. Usually. No, porque no. Usually. Always. Always. ¿Y dónde van a ubicar always? At the end, when it says, Fanny sister checks her mail, always. Always. Okay. Fanny's sister always, always checks her email. Okay. Email. I drink coffee in the afternoon. I drink coffee in the afternoon. I drink. Pues sí, ajá, I drink coffee in the afternoon. ¿Y cuál sería ahí el mejor pronombre, perdón, frequency word? Never. I never drink coffee. Ahí consideran ustedes, ¿sí? No, never, nunca. Ah, correcto. That's correct. Okay, continue with the discussion. Okay, bye. Okay, thank you. You que me están llamando de otro grupo. ¿Quién le más? Sí. Yes. I drink. Sería usually, entonces. I usually drink coffees in the afternoon, diría yo. Sí. Of course que yes. Sería la doba. Ajá. Lo demás, ¿qué dice tu opinión? Douglas. ¿Qué es usually? Ah, no me recuerdo. Usualmente. O normalmente. Ajá. Y recuerden el sujeto de la oración, ¿verdad? Si es tercera persona del singular, hay que agregarle algo, ¿sí? Sí. Ok, en presente simple. Ok, very good. La 3. José, mira TV. Joseph watch TV on Sunday morning. No siempre, no. Puede ser sometime. En Joshua, la otra, Joshua es three person. Dice,
Sunday in the morning. Aquí está, aquí hay como una afirmación. Sunday in the morning. Entonces, podemos ponerle el, el always. Lo lees siempre. Siempre en la mañana, los domingos en la mañana. No, sometimes es en other day. Sometimes o always. Las dos, no, pero puede ser. Always, porque aquí da segura. Ajá, porque dice Sunday morning, está firmando. Todos los domingos en la mañana. Entonces, siempre los domingos en la mañana. Tiene un poquito más de lógica. Entonces, Joshua watch TV always on the Sunday morning. Watch or watches? Watches. Watches TV. ¿Y el adverbio o la frequency word, dónde la van a ubicar? Joshua watches TV. Always watches. Después del pronombre. Ajá. Cuando el verbo no es to be. Cuando el verbo es to be, va después del verbo. Joshua always watch TV. Watches TV. Okay. Pero traten de usar todos los frequency words, ¿verdad? Traten de usar todos los adverbios, ¿ok? Sí. Okay, bye. Bye. Va, entonces sería aquí como estamos diciendo, Dios. Hello, class. Everything is okay? Finished or not yet? Hello, class. Hola, clase. Ya terminaron, chicos, la actividad. Hola. Where are you? Knock, knock. Only Rafa is here. Solo Rafael está aquí en este equipo y los otros participantes. Es que trabajo en equipo. Tienen que discutir las respuestas posibles, ¿ok? Yo tengo bien mala la señal, se oye bien cortado. Ah, sí, es que está haciendo viento en algunos lugares y por eso probablemente. Uh-huh. Fátima, your sentences. Sí, teacher, ahorita lo estoy haciendo. Ok, pero recuerden que tienen que compartir ideas, ¿verdad? De eso se trata el trabajo en equipo, ¿ok? Mi clase. Finish. Carla. Sí. Yes, more or less. Okay, we're going to check all the sentences and the possibilities in the main session room, okay? Okay. Revisarlas en el salón. So give me 10 seconds to monitor the other teams. Okay. Porque siempre en algún momento vemos el teléfono. Are you ready? Por cuestiones laborales. Finished. A lot of time. Okay. On the phone. Teacher, puede ser en la última. I spend a lot of time something on the phone. I sometimes spend. I sometimes, o sea, uh-huh. Antes, I sometimes. Sí, I sometimes, okay. Yes. Okay. Antes del verbo, siempre. Ok. Siempre y cuando no sea el verbo to be. Ok. Okay. Y esa como no es three person, el sujeto va después de...
Get aquí, up. Aquí está hablando de ellos. Okay, class. Mari, Will. We're going to return. Okay, teacher. The main session room so we can double check, okay? Para revisarlas. Okay. Vamos a regresar, okay? Y ahí aclaramos dudas. Okay, thank you for your active participation. Okay, class, here we go. Depending on your perspective, you know, we can have different answers. But there is one thing, the position of the frequency words must be the same, okay? La posición ¿qué les digo, chicos? La posición de las, hay un equipo que todavía está trabajando, está, no regresa, el equipo uno. Y está Luciana en el equipo 3. Vamos a esperar unos segundos hasta que la plataforma los traiga. Entonces, como les digo, hay un orden y una posición para ubicar los adverbios de frecuencia. Ese es el repaso, ese es el objetivo y ya lo vamos a trabajar. Dígame. Solamente una observación, teacher. Eso creo que de ayer pasó. Ayer cuando usted pasó a los grupos, prácticamente solo dos participábamos. Es lo que acaba de pasar ahorita. Uno está con toda la voluntad de ayudar, ¿verdad? Pero si el compañero o la compañera no pone de su parte, uno se va a sentir como que es un extraño. Bueno, así aquí es. Habíamos varios conocidos de mi lugar de trabajo, ¿verdad? Pero uno se siente confianza en hablar. Pero creo que sí estamos en las clases porque vamos a participar todos, ¿verdad? De lo contrario, pues sugerencias. Eso es lo que sí. En pareja mejor porque miren, eso es lo que yo les decía ayer, ¿verdad? Que tienen que integrarse y practicar. Ustedes tienen que ir construyendo el conocimiento, ¿sí? Porque tienen que participar activamente. De hecho, ahora en un equipo nadie me contestaba, solamente un compañero, Rafael, que estaba teniendo problemas con la conexión, pero nadie le respondía. Entonces, no es trabajo en equipo, es de irnos ayudando unos con otros, como dice su compañero, ¿de acuerdo? No deben tener pena ustedes, si se equivocan, se va a corregir el error, de eso se trata, de ayudarnos unos con otros y de que todos participemos. ¿Saben por qué no los pongo en parejas? Porque si uno pierde la conexión, se queda solito, ¿sí? Y si no recupera la conexión el compañero, va a seguir trabajando solito. Entonces, por eso mínimo de 3 y a veces en los grupos, cuando son de 4, 2 o 3 pierden la conexión. Y entonces los que quedan activos deben de discutir, de analizar, ¿verdad? Porque de eso se trata la construcción del conocimiento, ¿de acuerdo? Muchas gracias por el comentario, yo se los iba a hacer también, porque deben de estar activos, ¿de acuerdo? Produciendo, preguntando y contestando. Es mejor que ustedes pregunten algo con lo que tienen duda o algo que no saben, y entonces van a saber la respuesta correcta, ¿de acuerdo? No es momento de tener pena, es momento de hablar y de preguntar y de apoyarse en algunos compañeros que probablemente dominan un contenido más que otros, ¿de acuerdo? Sin sentirse menos uno, ¿sí? Luciana, hola. Fíjese que yo me siento bastante así como retraída en participar por el hecho de que, a pesar de que ya pasé el módulo 1, ¿sí? Yo creo que no es que el maestro no lo haya hecho bien, sino que yo no capto la idea de cómo es el aprendizaje en el inglés y me he quedado así como que casi a cero. Y por eso es que yo siento porque no entiendo nada prácticamente, aunque ya pasé el módulo 1 y traté de hacerlo lo mejor que pude, pero siento que no, pues no. La estructura, el orden de las palabras le cuesta un poquito. Ajá, eso y saber distinguir qué es lo que significa. Ok. En el español, hablando Lucia, sí, pero es que no es tampoco traducir 100%.
¿verdad? Sino que ir agarrando las ideas, tomando ideas. Entonces, Luciana hoy se va a quedar conmigo después de la clase y ahí le voy a ayudar un poquito más, ¿de acuerdo? Vale, pues, gracias. Ok, perfect. And now, let's see. Si no hay más consultas, comentarios, here we go. Aquí vamos. Y veamos. Miren. Estas son algunas posibilidades y ya les voy a decir por qué. Funny, number one, Fanny's sister always checks her email every day. Siempre revisa su correo cada día, todos los días. Como es todos los días, es un 100%. That is why we say always, okay? Always, siempre. Now in number two. Here, I usually drink coffee in the afternoon. Esta es una posibilidad, usualmente, quiere decir no siempre. But you can say, I never drink coffee in the afternoon, and that's okay. If you say, I often drink coffee in the afternoon, no problem. I sometimes drink coffee in the afternoon, that's okay. I rarely drink coffee in the afternoon, excellent. Or I never, yeah? In the afternoon, or always too. But in number three, Joseph often watches TV on Sunday morning. Acá el verbo, por ser tercera persona de singular, Joseph, le agregamos ES. ¿Se recuerdan de eso? En presente simple, los verbos terminados en CH, SS, SH, les vamos a agregar ES, o los que terminan en X, ¿verdad? En tercera persona de singular, en presente simple, le agregamos ES. Y en el caso de number one, Fanny's sister checks, porque también la hermana de Fanny es ella, tercera persona de singular, ¿de acuerdo? Y acá en la número tres, yo le sugerí often, pero podría ser always, sometimes, usually, never, or rarely. No problem. Pero en la primera sí tiene que ser always porque es todos los días. ¿De acuerdo? In number four, Mary and Will never get up late during the week. Aquí sí podría ser otro frequency word or adverb of frequency, ¿verdad? Mary and Will sometimes get up late, bla, bla, bla. Mary and Will rarely get up, bla, bla, bla. Acá no le agregamos ese porque es un sujeto compuesto. Mary and Will, plural, ¿sí o no? Sujeto compuesto porque son dos personas, los nombres de dos personas quienes componen el sujeto de la oración. Number five, he sometimes writes letters on weekends. Writes, porque el pronombre es he, el sujeto de la oración. Y acá, igual manera, puede ser sometimes, rarely, usually, often, never, or always. También podría ser always, ¿sí? Number six, I rarely spend a lot of time on the phone. Or I always, I usually, I sometimes. Number eight. Ay, yo, aquí no les aparecen las ocho oraciones, pero son ocho las que yo les había sugerido. They are always at the school in the morning. Quiero que se fijen algo. Todos, fíjense bien, en todas estas oraciones que ustedes trabajaron de la 1 a la 6, todos los frequency words van antes del verbo. Esa es la posición, ¿sí o no? Porque en ninguna de ellas el verbo principal es el verbo to be. Cuando es el caso que en la oración el verbo to be es el verbo principal, la frequency word o adverbio de frecuencia va después del verbo. Y vamos a hacer un pequeño contraste acá. Veamos. Si decimos, ok. He always listens
to, let's see, listens to romantic music. Romantic music. Bye. Fíjense que esto es un hábito que estamos describiendo, ¿verdad? De él. He always listens. El verbo es listen. Como es tercera persona de singular, yo le agregué una letra S. He listens. Pero, como yo quiero decir que siempre es mi frecuencia, la adverbio de frecuencia, la frecuencia que yo quiero utilizar, miren, va antes del verbo. Está ubicado entre el pronombre o sujeto de la oración y el verbo, ¿de acuerdo? Porque el verbo no es el verbo to be. Pero, ¿qué sucede cuando yo digo I am always on time for my class? Okay, look at the position of the frequency word. And here we go. I am the verb to be. Yeah. El verbo to be. Miren. I am. Y el frequency word, always. Yes or no. Miren, la posición es después del verbo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Hola. Captamos. Yes. Ok, yes. Muy bien. Entonces, siempre y cuando el verbo, fíjense bien, en una oración, presente, pasado, participio, presente perfecto, cualquier forma verbal, el verbo no sea el verbo to be, lo vamos a ubicar el frequency word antes, ¿verdad? Antes del verbo. Pero si es el verbo to be, la frequency word va después. ¿De acuerdo? Mm-hmm. Questions? Yes. Okay, great. Excellent. I'm going to stop sharing. Eso era lo que les quería compartir. ¿De acuerdo? Y es parte del repaso general en el módulo 1. Porque ahora vamos a trabajar con las frecuencias en nuestro manual. ¿Sí? Todo mundo, get ready with your manual, please. And here we go. Y aquí todo mundo tiene que estar hablando en inglés. Listen here, teacher. Open your manuals at page number 9, if you are so nice, please. Okay, number 9. Here we go. Listen to your teacher with a conversation, then practice with a partner. We have two characters, Sofia and Mario. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. One more time. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? ¿Y tú? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it? Do you check it every day? Acá una sola frase. Do you check it? Check it. Don't say check it. No. Do you check it? Do you check it every day? Yes, I do actually. Actually no significa actualmente. Significa de hecho, en realidad, en efecto. Okay? Yes, I do actually. Sí, en realidad lo hago. De hecho lo hago. En efecto lo hago. Okay? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Once, una vez. Twice, dos veces. A day, al día. Once a day, twice a day.
Yes, I do actually check it once or twice a day. Great. It is very important. En esta palabra, important, important, la primera T, tratemos de no pronunciarlo. Usted puede decir important, pero suena más español, ¿verdad? It is very important. Important. Tratemos de que esta T sea voiceless, no la pronunciamos. Important. Yes, it is very important. Okay. Now I need two volunteers, one boy and one girl, in order to read this conversation. Yes, teacher. Okay, Rigoberto, you're going to read Mario. I need one girl in order to read Sofia. Okay, Cindy, let's begin to the count of three. One, two, three. What do you do every day, Monday morning? I check my mail and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekend report and ask them a meeting. I also have to organize a meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. Is every day very important? It is very important. It is very important. Okay, great. Now listen, you're going to do what they did, but when they finish, they are going to switch roles. Cuando terminen la primera vez, van a intercambiar roles, ¿sí? En este caso, iniciaría el compañero Rigoberto y continuaría Cindy, ¿de acuerdo? Olvídense de los nombres, porque ahí ni los nombres se mencionan, ¿sí? Okay, remember, I check it once or twice a day. It is very important, okay? Questions or comments about this conversation and the activity? ¿Preguntas, comentarios sobre la actividad a realizar? No, teacher, no. Okay. You have your manual, right? At page number 9. Yes. Okay, página número 9. Vamos a configurar estos equipos. Okay, here we go. Van a tomar turnos, ¿verdad? Todos tienen que leer las dos participaciones. ¿Sí? Aquí vamos. Yo voy a estar monitoreando siempre. Okay, I'm going to send you the invitation right now. Join your groups. Okay, únanse a sus equipos, please. Okay, bye. I need Jonathan and Xiomara in group number 1. Con dos dispositivos está Xiomara. Okay. Xiomara, únase con los dos dispositivos. Jonathan, I need you in group number 1. Thank you. Rafa. Okay, great. Xiomara con dos dispositivos, dos veces la ubicó la plataforma en este grupo. Ay, perdone, ahorita es que venía en el camino y me conecté. Sí. Ahí entonces quedémonos solo con uno por lo de la asistencia, ¿verdad? Sí, ahorita. Okay. Entonces practiquen, intercambien roles. Jonathan, are you okay with your audio? Jonathan, are you okay? Solo que voy manejando. Entonces, bueno, ahí solo que Xiomara le, ¿verdad? Va a leer la conversación y tal vez Xiomara puede compartir la pantalla. Puede compartirla. Voy a intentar decir mis partes. Vaya, pero no vaya a chocar, por favor. No sé. Ahorita le comparto la pantalla para que la pueda ver también. Pero acá le voy a asignar a Omar, al equipo de ustedes. Ok. Para que le ayude.
ahí con la... Aquí ya estoy compartiendo la pantalla. Ah, ok, great, excellent. Ya espero que se una Omar. Yo, Omar, quizás estaba en el equipo 5 porque 2 personas tengo ahí. Pero bueno, que se quede acá con ustedes. Si es que logra ingresar, porque creo que está teniendo siempre problemas de conexión, ¿verdad? Desde ayer. Ok. Ok, let's begin. Bye. Bye. I check. I check my mail and I call a client for the rest of the morning. What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it one. Pero mi inglés. Pero my English is the last 3. Pero es algo. Es igual al del precio. ¿De algo? ¿A nada? ¿Hay mucho? Ok, ya. Ahora ustedes dos. No. Ellas. Ahora. Le ahora toca yo soy Mario. Ah, también. Tienen que cambiar de escenario. Siguen ustedes. Uh-huh. Ok, luego cambia con José. Ok. Ok, go. Yo soy Sofía. Ok. No. Go ahead. Okay. Wait a moment, baby. Ok. What do you do every Monday morning? I check my email and I'll call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Oh, congratulations. Ahora, okay, baby, it's your turn. ¿Quién soy? Sofía. Yes. Okay, voy a valer ahorita. Sería, what do you do every Monday morning? ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? Your turn. I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? To organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your mail? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Creo que hasta ahí ya nos va a sacar, ¿verdad? Creo que todavía no. No, nadie. Todos intercambiaron roles. Y Guillermo ya participó también. No, el final faltaría. Ah, sí, está Guillermo. Pues sí, está Guillermo. No lo había visto. Ajá, y tiene que intercambiar roles también con él. ¿De acuerdo? Ok. Okay. ¿Estaba Guillermo? Estaba en el grupo de nosotros. Y tenía pena. Dijo, pero nosotros aquí no tenemos que tener pena. Tenemos que pronunciar a como podamos y a como nos salga. Si tenemos dudas, licenciada, teacher, tenemos dudas con esta palabra, attend, ¿cómo se pronuncia? Attend. 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 Es attend a meeting, es como atender una reunión. No, asistir a una reunión. Asistir a una reunión. Okay. Yeah. Attend significa asistir a un lugar, a una reunión. Assist significa ayudar a alguien. Por eso es assistant, el asistente, de ahí se toma, ¿verdad? Assistant, el asistente, assist. For example, nurses assist doctors. Las enfermeras auxilian o le ayudan a los médicos, ¿sí? Okay. Aquí en este attend a meeting es asistir a una reunión. Asistir a una reunión. Voy a copiar eso porque es una frase ya. Uh-huh. Y que nos va
nos sigue ayudando ahí en lo que pasa en otros diálogos, posiblemente lo utilicemos. Sí, ¿sabe por qué? Porque usualmente nosotros que hablamos español, al inicio confundimos attend y assist, porque se parecen en la escritura en español a las palabras, pero el significado es diferente. ¿Sí? Es cierto. Yo pensaba que decía atender una reunión, pero no. Ustedes no, es asistir, claro. Asistir. Y entonces la otra, y cuando dice, assist. Have to organize meetings. Organize meetings. Tengo que organizar meeting. Reuniones. Organize okay. Meetings. Organizar reuniones. Ajá. Okay. Ok, yo también tengo que organizar reuniones, algo así dice, ¿verdad? Yes, that's okay. Ajá, ok. Okay. Sí, pero tengo dudas aquí, permítame, okay. Tisha. Continue, continue. Every two Monday, o sea, quiere decir dos veces a los lunes o los... No, every two Mondays significa cada 15 días o dos veces al mes. Every two. Estaba confundido. Cada dos lunes, ajá, cada 15 días. Ah, ok. Ajá, se puede pero interpretar lunes, como... Cada dos semanas. Cada dos semanas. Ajá, o cada 15 días o dos veces al mes, sí. Twice a month. Lo podríamos decir twice a month, but on Mondays. ¿Ok? La palabra weekly. Semanalmente, significa? Semanalmente. Semanalmente, ok. Uh-huh. Ok. Thanks. Voy a ir a ayudarle a Luciana. Bye, bye. Continue okay. Practicing, ¿ok? Okay. Remember, thanks. Practice makes perfect. Bye. Yes. Bye. Bueno. Ya. Uh-huh. Ya terminó. The practice. Terminaron bueno, la pues, práctica. Sí. ¿Verdad sí, que vamos a responder a las preguntas? Sí, pero lo que me interesa por el momento es la práctica. Entonces yo les comparto pantalla uh-huh. Y necesito escuchar a ustedes dos leyendo. Okay, you begin, Luciana. Uh-huh. Usted inicia, Luciana. Bye. Uh-huh. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report. In attends a meeting, I also have to organize, no sé cómo se dice esa palabra. Meetings. No, la otra, organize. Organize. Organize meetings. Every two Mondays, how often do you check your emails? Do you check it check every it. Day? Do you check it? Do you check it every day? Yes, I do. At morning, check it once or twice a day. Great. It is very important. Now you switch roles. Rafael, you begin. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email. And I call clients for the rest on the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two mornings, Mondays of often. Do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. Great. It is very important. Okay, thank you. Recuerden, acá es clients. What about you? Una sola frase, what about you? ¿Y tú? ¿Qué hay de ti? ¿Qué me dices de ti? Okay, I have to read a weekly report and attend a meeting.
I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it? Do you check it? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Now we're going to return to the main session room and we are going to answer as a class the questions, okay? Vamos a contestar como clase las preguntas, ¿sí? Como reading comprehension. Okay, let's get back. Okay, class, now we're going to go over the reading comprehension questions. We're going to answer as a class, okay? All of you are invited to participate, to provide the answers for the questions regarding to the conversation you have been practicing with. So let's wait for the other partners to return. See, I have two groups that are still working, but the platform is going to bring them back. La plataforma los trae, okay? And remember, we say actually, once, twice. Check it as a phrase, together, the words. Las palabras las unimos, check it. How often do you check? Oh, I check it, okay? Once or twice, una o dos veces, once or twice. Mondays, not Monday, Monday, como una A suavecita, Monday, okay? So here we go. Everybody's back. And, okay, let me see. I'm going to ask Jesus Joannis, and... Xiomara and Xiomara Vanessa, you're going to read. Okay, let's get this started. To start, Miss What do you do every Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, it's very important. Very well done. Only just to remind you that we say clients, weekly, attend a meeting, asistir a una reunión, pero asistir de llegar, ¿verdad? A una reunión. Organize meetings, organizar las reuniones. Every 2 Mondays, cada 2 semanas, pero en día lunes, o 2 veces al mes, twice a month, or cada 15 días, ¿verdad? How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check it every day? Do you check it every day? Yes, I do actually. Yes, I do actually. I check it once or twice. Twice a day. Once or twice a day. Great, great. It is very important. Now, let's discuss the answers to the questions below. And you tell me the answers, okay, class? For number one, what is the potential answer? What activities do Mario and Sofia do on Monday? What do they do on Monday? Okay, tell me, what does Sofia do? And what does Mario do? Okay, so we say Mario... Tell me the activities that he does. Mario calls your clients. Checks his email.
and okay. all his clients. And Paul's clients. Clients. Okay, very well. And now, Sophia, tell me, class, what does she do? Sophia? She reads a weekly report. Weekly report. What else? ¿Qué más? Attends. Attends a meeting and organizes. Porque es tercera persona de singular. And organizes meetings. Fíjense, acá estamos describiendo sus rutinas, ¿verdad? Okay, very well. This is your personal opinion, okay? Class, do you consider that it is important to check your email every day? Yes, it is, or no, it isn't? Yes, it is. Yes, it is. Okay. Yes, it is. Yes, it is. Why? Give me one reason why you consider it is important to read your email at work every day. ¿Por qué es importante? Yes, it is. Okay. Because sometimes send the important papers or important messages. To check your email because there are important messages. Yes. And that's it, right? Documents. Messages and documents. And files. Y archivos en general. Ahí van documentos y todo, ¿verdad? Okay, very well. Questions about this conversation? No questions. No for the moment. Okay, so far so good. Hasta el momento estamos bien. So Mario checks his email and calls clients. Sophia reads a weekly report, attends a meeting, and organizes meetings. Do you consider that it is important to check your email? Yes, it is. Why? It is important to check your email because there are important messages and files. Yeah. And besides, it is a communication means, correct? Es un medio de comunicación. Okay, since there are no questions, class, we move to the other activity. This is for you to do it individually. Add two activities you do on a regular Monday. Acá, miren, we have check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings. Probablemente ustedes no hacen todo esto, pero una, dos o tres actividades sí las hacen at work. Acá hay dos espacios for number 9 and number 10. I need you to complete in your experience two activities that you do on a regular Monday. En un lunes común y corriente, cuando van a trabajar, cada quien escribe acá dos actividades que realizan en su puesto de trabajo que no están acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? In my case, I should write. I teach classes. Uy. ¿Por qué? Porque es mi actividad personal en el trabajo, ¿sí? Y acá, ¿qué otra sería? I take attendance. Tomo la asistencia, ¿sí? In my case, but in your case, pero en el caso de ustedes, ahí son dos actividades. ¿Ok? Now it is your turn to do it. When you finish, you let me know, ¿ok?
This is at page 10. Cuando lo termine y me avisa. Dos actividades que hacen en un lunes. Ayer comenzamos con esas actividades, ¿se recuerdan? Describing your routine on Monday morning, but at work. Pero en el trabajo. Are you done? Finished? Finished. Okay, great. And let's see. I need some volunteers to tell me your activities, the ones that you added. ¿Algún voluntario que me quiera decir la, o voluntaria? Okay, Jonathan, tell me. I... Cashier? Mm-hmm. Cashier. Cashier. What do you mean? What do you mean? Cajero. Pues sí, usted, pero usted su puesto, su your position at work is you are a cashier, yes? Uh-huh. ¿Y qué actividades hace como cajero? Customer service. So you assist customers. Uh-huh. Assist customers. Le ayuda a los clientes. Yes. Customers. Assist customers. Okay, another one. Solo una dice teacher. Okay, ¿alguien más? Hello. Somebody else, another activity? Hello. Okay, tell me. Mr. Alarcón, I organize staff. Organize? Staff. Staff. Uh-huh, yeah. Organize the staff. The okay. Staff. Uh-huh. I attend visitor. ¿Usted va a visitar a los... No, atiendo. Ah, entonces sería assist. Assist visitors. Visitors. Okay. Assist visitors. Yeah. Okay. Cada quien tiene ahí sus dos actividades de acuerdo a la naturaleza de su ocupación, ¿sí? Y tenemos algunas que son comunes para la mayoría de nosotros. Check my email no quiere decir que para todos. Type a letter. In my case, I don't type letters. It is very rare that I do it. Write reports sometimes. Attend a meeting sometimes. Call clients? No. Well, only students sometimes when they are owing me homeworks in the platform, right? Entonces ahí estoy. Carla, your homework, lesson, blah, blah, okay? Read a report, yes. Visit clients, I don't do it. Organize meetings, no, because the administration does it for me. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Let's complete the sentences below with one activities from the box and compare the answers. Vamos a completar estas oraciones from number 2 to number 6, okay, with these activities. De acuerdo al contexto, vamos a ir completando estas oraciones y luego las vamos a compartir. Lo vamos a hacer ya. Number 1 is done for you as an example. La número 1 está hecha como un ejemplo. Call clients. ¿Dónde está? Acá, number 5 is call clients. I call clients every day. I use the company's phone. Utilizo el teléfono de la compañía porque es una actividad institucional, laboral. ¿Okay? So, in number 2, our secretary, blah, blah, then she sends them via email. ¿Cuál de estas actividades será? Them es ellos o ellas. ¿Mm? Number 3, I, blah, blah, twice a day, I use my laptop computer. Number 4, I have to, blah, blah,
every Monday at 8 o'clock. Number five, Celia, blah, blah. The meetings take place in the auditorium. And number six. Y la número seis, ¿verdad? La número seis puede ser una de las de ustedes que están acá, porque aparece todo completamente en blanco. Yes? Okay. You have 1 minute to do it, and when you are done, you let me know, okay? According to the context, you decide which is the most suitable activity in order to go over the completion of these sentences, okay? ¿Cuál será la actividad más adecuada de acuerdo al contexto y al sujeto de la oración? Okay. As soon as you are done, please let me know. Tan pronto como finalicen, me lo hacen saber. You tell me. Done, teacher. Finish, teacher. If you have any question, please ask me. Don't be shy. Si tienen alguna duda o pregunta, lo hacen, por favor. No es momento de tener pena ni vergüenza. No, no, no.
So far, so good. Almost done. Do you have questions? Okay, let's go over and let's clarify, okay? In number two, our secretary, blah, blah, then she sends them via email. What do you suggest could be here? Which activity? Our secretary? Number two. Types letters. Then she sends them via email, or could it be possible to say our secretary writes, no, only that, because a report is only one, right? So it is plural. So our secretary types letters, then she sends them via email. Excellent, very well done. Type, digitar, escribir, pero en la computadora, ¿verdad? Por eso es type. Number three, I blah blah twice a day. I use my laptop computer. What could be a good activity to write here? I check my email twice a day. I use my laptop computer. Number four, I have two. Blah, blah, every Monday at 8 o'clock. El lunes a las 8 en punto, ¿qué tengo que hacer de estas actividades? Attend a meeting. I have to attend a meeting every Monday at 8 o'clock. Number five, Celia. The meetings take place in the auditorium. Organize meetings. Excellent. Organizes meetings. The meetings take place in the auditorium. And the last one, what could it be? Una actividad que ustedes hacen de las que están acá. Hay. Okay, what do you do? For example, I assist customers, I assist visitors, I organize the staff, I call clients, I attend a meeting, I write a report, I read a report, I visit clients, I talk to clients, I call clients, okay? What could it be one? One volunteer to tell me one sentence? Con una actividad que ustedes hacen en su trabajo. Same email. No, no. Yo. ¿Qué es lo que usted hace? I take a photocopy. Okay, I make copies. Copies of documents. Okay, or I write a report, or I read a report. Yes, I read a report. Y otras actividades más, dependiendo la naturaleza de su trabajo. ¿Ok? ¿Cómo se dice bitácora, teacher? Es que la bitácora que no es como la agenda, pues, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre bitácora y agenda? Agenda es para tener apuntes y bitácora es donde se deja plasmado como un seguimiento de qué ha sucedido. Un reporte de trabajo. De briefing. Briefing. Ajá, por ejemplo, briefing. Sí, la bitácora en nosotros es la cuando salimos a hacer misiones fuera de nuestro trabajo. Ok. It is like a briefing, un reporte corto. ¿Sí? Okay. Briefing. Now class. You are going to choose 5 activities from these ones from 1 to 8, or you may include yours, and you are going to write one question per each activity. Y luego van a entrevistar a un compañero o compañera en los equipos y van a escribir la respuesta.
because exercise C, select 5 activities from the box in exercise 2. Write 1 question per each. Interview 1 classmate per question and write the answers. For instance, in number 1, here we go. Let's see. All of them have to begin with do you, okay? Do you call clients? Do you call clients? ¿Qué me contestarían si yo les pregunto, do you call clients? Yes, I do. Or, no, I don't, dependiendo de la naturaleza de su trabajo, ¿sí? Entonces, either affirmative or negative. Todas las preguntas tienen que comenzar con do you, yes? What about number 2? How would you build the question number 2? Do you? Organize meeting. No, acá la número 2. Acá en el orden de estas actividades. Ajá. Do you type a letter? Do you type? Okay, do you type a letter? Did you type a letter? A letter. Y ahí su compañero o compañera le va a contestar affirmative or negative. Okay. Do you type a letter? Y así van construyendo, pero solo 5. No las 8. But if you want to dictate the sentences, is your attendance? Do you write a paper? Mm-hmm. Do you write a report? Yes, I do or no, I don't, correct? What about number 4? If you had to ask number 4, do you? Attend a meeting. Attend a meeting. Remember, always question mark at the end. Yes? And what about number 5? How should it be? ¿Cómo sería number 5? Ah, y es la que hicimos al principio porque aparecía acá, ¿verdad? Do you call clients? Mm-hmm. Sería do you call clients. Mm-hmm. Acá. Do you call clients? Entonces, la number 1, de acuerdo a las actividades en esta agenda, sería do you check your email? ¿Ya? Se la voy a escribir acá, pero lo pueden cambiar ahí. Do you check your email? No pueden cambiar el orden, no importa. Recuerden que solo son 5, ¿verdad? And we are writing them all. What about for activity number 6? How should it be? Read a report. Do you? Number 6, according to this list of activities, do you read a report? Very well. And number 7, do you visit clients? Excellent. Do you visit clients? And number 8, do you organize a meeting? Organize. Organize. Do you organize meetings? Do you organize meetings? Okay. Do you check your email? Yes, I do. No, I don't. Do you type a letter? Yes, I do. Or no, I don't. Do you write a report? Yes, I do. No, I don't. Do you attend a meeting? Okay, affirmative or negative? Yes, I do or no, I don't. Do you call clients? Do you read a report? Do you visit clients? Do you organize, okay? Organize meetings, yeah? And you are going to choose 5 of these and you are going to ask these 5 questions to your classmate in the breakout rooms. Is that okay? De esta van a seleccionar 5 preguntas y se la va, usted va a entrevistar a un compañero o compañera, le hace esas preguntas, pero tiene que escribir su respuesta, la que le va a dar el compañero o compañera, ya sea afirmativa o negativa. Are we clear? ¿Estamos claros? Yes.
Okay, great. Now we're going to be transferred to the breakout rooms. Is that okay? ¿Sí? Yes. Nos vamos a trasladar a los breakout rooms, pero antes I'm going to take your second attendance. So, activate your camera. Cindy, where are you, Cindy? Cindy, are you here? Okay, Douglas, are you here, Douglas? Arnoldo? Mr. Torres, Mr. Arnoldo Torres, are you here? Douglas Arnoldo Torres, are you here? Douglas Arnoldo Torres. No me contesta Douglas. I'm going to cry. Present teacher. Okay, thank you. I was about to cry because you didn't answer. Elmer. Danilo is absent. I don't know where he is, but you know where he is, right? ¿Ustedes saben cuál grupo está, sí o no? Your smile tells me. Sí, dice Xiomara. Sabemos dónde está. Okay. Let's continue. Fátima Beatriz. Present teacher. Okay, Fátima. Thank you. Guillermo Alex. Present. Okay, thank you. Guillermo Isaí. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Mr. Delgado Rojas, are you here? I see you, but I need to listen to you if you are able. Okay. Harvin Vladimir logró conectarse al fin. Harvin. Harvin. No logró conectarse, tenía problemas. Ahí envió una captura de problema. Jesús Ernesto. Jesús Ernesto. Ok, thank you. Jesús Joannis. Present teacher. Thank you. Jonathan Orantes. Mr. Edward Orantes. Jonathan Eduardo Orantes. Lo veo que está acá, pero no le escucho. Josué Ulises. Josué Ulises estuvo ausente ahora. Carla. I'm here. Luciana. Presente. Noé. Presente. Thank you. Omar. Omar está acá. Logró la conexión de nuevo. Lo veo, pero no me escucha. Omar, Seth. Rigoberto. Rigoberto present, Padilla. Rosibel, Rosy. Present teacher. Thank you, Miss Rosy. Selvi, Osmin. Selvi, you didn't get back. Xiomara, absent. Present. Xiomara. Present. Ay, que al principio no estuvo. Jenny Esmeralda. No se conectó este día. Rafael. Rafa. Tuvo problemas con la conexión, Rafa, pero estuvo acá. Okay, now I'm going to transfer you to the breakout rooms and then you are going to ask and answer the questions, okay? 5 questions only. Solamente 5 preguntas, ¿verdad? Rapidito, respuestas cortas. Here we go. I'm going to send you the invitation. Let's begin. Okay. The invitation has been sent. Please join as soon as possible. Nos unimos lo más pronto posible, por favor. Okay. Interview your partners. Guillermo and Jonathan, go to group number 1. Fátima, I need you in group number 2. Rafael, Alberto, and Rigoberto, go to group number 3. Rigoberto, I need you in group number 3. Thank you. Jonathan, we need you in group number 1.
Y aquí, Guillermo está con dos dispositivos. Ok, Jonathan, bye. Luego te pregunto. Ok. Okay. Se supone, disculpen, se supone que acá estaba Jonathan. Pero, y Omar. Ajá, no. Pero ya saben, ¿verdad? Ellos están con problemas con la conexión. Ok, so let's begin. Interview your partner. Bye. Okay. To write a report. No lo escuché. Do you write a report? No, I don't. Hágale la pregunta al otro Jesús. Tu Mr. Alarcón. Do you type a letter? Yes, I do. Do you write a report? I don't. No. No, I don't. Solo don't, quizá. No, I don't. That's it. Number four, do you attend a meeting? I don't. No, I don't. No, no. I don't. No, I don't. Esa es la respuesta corta, Luciana. No, I don't. En negativo. If it is affirmative, yes, I do. Okay? Okay. And number five, do you call clients? No, I don't. Okay, Rafael. Sí. I'm going to give you the question and you give me the answer. Do you check your email? Yes, I do. Do you type a letter? ¿Cómo? Do you type a letter? Yes, I do. Do you write a report? No, I don't. Number four, do you attend a meeting? No, I don't. Number five, do you call client? No, I don't. Okay, that's all. And the other one is Omar. I'm going to give you the other questions or the same teacher. I can change other questions. Yeah, you can change the questions. Okay. Omar, do you organize meetings? No, I know. No, I don't. No. No, no, I don't. Okay, no, I don't. Do you visit clients? No, sir. Teacher, I go up. Uh-huh. Yes, I know. I call clients every day. I use the company. De la empresa.
No, pero espérese, ¿cuál San Sebastián? El de Jutiapa. Ah, pues no. Es Cantón San Sebastián, Jutiapa, Cabaña. No, pues no, yo ando en el San Sebastián de San Vicente, olvídenlo. Hey, people, did you finish? No, mal, geográficamente. No, no, finish, teacher. Asking and answering the questions, yes. All of you ask and answer 5 questions, yes. Yes. Okay, yes, so I have some questions for you. Carla. Yes. How often do you check your email? Yes, I do. No, how often? ¿Con qué frecuencia? Oh, usually. Usually, very well. Noten la diferencia con how often es con qué frecuencia, qué tan a menudo. Pero you, esa es yes or no, ¿verdad? Puede ser respuesta afirmativa o negativa, ¿ok? Bien, entonces, let's return to the main session room. Thank you so much for your participation. Ah, oh, finally, Douglas has the camera on. Porque I was crying because he didn't answer to me. And I was Douglas, Mr. Arnoldo, Mr. Torres, and Nancy. And I said, please don't ignore me. And no answer. Shame on you, Douglas. Okay, and he was with the cell phone. Okay, looking for a good sign. Okay, let's get back to the main session room. Thank you for your participation. You're welcome back. Okay, we're coming back. So everybody was kind of enthusiastically asking and answering the questions. Okay, because you understood the activities, you understood the short answers, yeah, and those are activities that you regularly do at work, yes? So here, let's see. Right now, we're going to continue, and here we go. Okay. Let's see. In this activity, what do we have? We have a conversation. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Yeah. What does Dominic do? ¿Qué hace Dominic? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Ah, ya veo tu punto. Ya sé por dónde vas. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Y ella llega temprano, pregunta. They are like, you know, talking, gossiping about someone else, yeah? Hablando de alguien más, pero no en el buen sentido de la palabra, porque le dice, oh, I see your point. Ah, ya veo tu intención, tu punto. So I need one volunteer to read Sonia, and I need another volunteer to read Max. Two volunteers? Okay, teacher. Okay, Rigoberto, you're going to read math. And Luciana, you're going to read Sonia. Okay, let's begin. Okay, Luciana, you begin. Sonia, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types a report and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very well. Now, if you notice here, we have does. Okay. What does? Okay, does is the modal auxiliary to, ay, let me see.
Okay. But I don't know why. Okay, right now over here. It doesn't allow me. Yeah. No, it doesn't allow me. I don't know if one of you is blocking me. Because it doesn't. Actually, I want to. Okay, maybe, but no, it doesn't. It doesn't allow me. I wonder why. And I wanted to highlight it. Okay, so the point here is that does is the modal auxiliary that we use in order to build questions in simple present tense with the third person singular. Utilizamos does como el verbo auxiliar para construir preguntas en presente simple con tercera persona de singular. En este caso, utilizamos does porque el sujeto de la pregunta, de la oración interrogativa, es Dominic. Ella. Dominic puede ser un nombre también utilizado para él, ¿verdad? Entonces, en todo caso, es tercera persona. Y la respuesta, what does Dominic do? ¿Cuál es su ocupación, su oficio, profesión? She is a secretary. If I say, what does Luciana do? What does she do? ¿Se recuerdan de la ocupación de Luciana? What does Luciana do? No se recuerdan. Ok, Luciana, what do you do? Operaria en máquina de coser. Ah, ok, so I am a machine operator. Ok, a machine operator. Fíjense, noten lo siguiente, das es el mismo verbo do, pero tiene doble función en esta oración. En el primer caso está utilizado como verbo auxiliar y al final como verbo principal, que significa hacer. ¿Qué hace ella? ¿Sí? Muy bien. Vamos a quedarnos hasta acá porque it's time to say see you tomorrow, y me quedaría solamente con Luciana en esta noche, ¿de acuerdo? Try to work in the platform, please, ¿ok? Trabajen en la plataforma, por favor. Yes, sir. Che, perdón, ya pasó lista nuevamente. Sí. Que, bueno, quizás en el corte que tuve nuevamente no logré escuchar. Sí, pero es que yo les decía a algunos, ¿verdad? Lo veo que está acá, pero no le escucho. Ajá, entonces, pero sí, es que, ajá, sí, le tomé la asistencia. Ok, teacher. Ok, thank you. Have a good night. Sleep well. See you tomorrow. And see you tomorrow. Bye. Okay, sweet dreams. Okay, see you tomorrow. Bye bye. Lucy, good you night, stay with sir. Me. Tomorrow. Okay, work in the platform. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Sleep well. Sweet dreams. Bye bye. Thank you. Bye. Take care. Relax. Okay. Sleep well. Bye bye, Jonathan. Bye bye, Omar. Bye bye, Omar. Bye bye, Jonathan. Jonathan and Omar, bye bye. Hasta mañana, Jonathan. Hasta mañana, Omar. Bien, entonces vamos a comenzar, Lucy. Vamos a practicar un poquito la conversación, ¿ok? Acá le comparto. Y vamos a iniciar, ¿sí? Ok, veamos. Let's listen. Bye bye, Jonathan. We are actually at this moment at page number 9. Estamos en la conversación de la página 9 de nuestro manual, ¿sí? Y se lo voy a magnificar para que desde acá lo leamos, ¿ok? What do you do every Monday morning? Fíjese que en esta oración, Lucy, está tú, veamos. Ay, hoy sí ya me dice, mire que lo puedo highlight, lo puedo resaltar, mire, esto era lo que quería hacer en el anterior y alguien que se me estaba bloqueando. Fíjese que en este caso, en esta pregunta, tenemos dos veces el verbo do, pero sí. Al principio la función de este verbo es un verbo auxiliar para construir preguntas en presente simple, ¿sí? Do okay. You do, y do en la segunda parte es el verbo principal. ¿Qué haces?
cada lunes en la mañana o cada mañana de lunes, ¿sí? ¿Qué es lo que tú haces? Y en el anterior, en el último que estuvimos conversando, mire, das. ¿Por qué? Porque el sujeto es tercera persona de singular, Dominic. Pero ya el verbo, como llevamos un verbo auxiliar, ya no se le agrega nada, a pesar de que es tercera persona de singular, porque ya el cambio lo sufrió el auxiliar das, ¿sí? Uh-huh. Y en la primera conversación, como es primera persona de singular, tú, ¿verdad? Do you, no escribimos das, sino que usamos do, ¿de acuerdo? What do you do every Monday morning? Y ya describe sus actividades. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? What about you? I have to read a weekly report. Yo tengo que leer un reporte semanalmente. And attend a meeting y asistir a una reunión. I also have to organize meetings. También yo tengo que organizar reuniones. Every two Mondays. Cada 15 días, cada dos semanas, pero siempre en día lunes. How often do you check your email? ¿Con qué frecuencia revisas tu correo electrónico? ¿O qué tan a menudo revisas tu correo? Do you check it every day? ¿Lo revisas todos los días? Yes, I do actually. Sí, de hecho lo hago. En efecto lo hago, en realidad lo hago. I check it once or twice a day. Lo reviso una o dos veces al día. Great. It is very important. Fabuloso. Es muy importante. ¿Sí? Entonces, yo leo y luego lo vamos a ir trabajando entre las dos. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Ahora usted comienza a leer. Y yo continúo, ¿okay? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your emails? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is a very important. Okay, now I begin. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Now you read alone. Ahora usted lee solita. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I have to organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day?
Yes, I do actually check it once or twice. A day. Grace, it is very important. Okay, very well. So you see, ya ve que sí puede. Okay. No se subestime, sí lo podemos hacer todos. Okay. And now here. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. You are Sonia and I am Matt. Let's begin. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. 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 Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Now repeat after me, Luciana. Absolutely. 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 Okay, la fuerza de voz al principio. Absolutely. Absolutely. Okay, does she arrive early? ¿A dónde quedó? Acá, esta parte, en la penúltima. Does she arrive early? Does she arrive early? Arrive early. Okay. She's the first person to arrive in the office. She's the first person to arrive in the office. Very well. Now we switch. I am Sonia and you are Mas. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point well. She tapes, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is. Fíjese que ahí no veo lo que dice. I call. Okay. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Arrive. Okay. Arrive. Ahora yo leo y usted repite. You repeat after me, okay? What does Dominic do? What does Dominic do? Well, she is a secretary. Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Oh, I see your point. Well, she types emails every day. She types reports. Reports. Emails every day. She is a hardworking woman. She is a hardworking woman. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Yeah. Yeah. She is the first person to arrive in the office. She is the first person to arrive in the office. In the office. Very well. Office. Ahora usted me lee toda la conversación solita. You read alone, okay? What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see.
What does she does or do? What does she do? What does she do? What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Well, she tapes reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive? Arrive early. Uh-huh. Yeah. She is the first person to arrive. Es que ahí me equivoco. Arrive in the office. Okay, repeat after me. Absolutely. Absolutely. Types. Repeat, okay. Types. Okay. Repeat after me. Types. Types. Absolutely. Absolutely. Early. 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 First person to arrive. First person to arrive. What does she do every day? 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 What does Dominic do? What does Dominic do? She is a hardworking woman. She is a hardworking woman. Okay, very well. Ya ve que no debe tener miedo de practicar. Remember, practice makes perfect. La práctica hace la perfección, ¿ok? Sí, así es. Trate de ir revisando el manual, ¿verdad? Antes de que, en el orden que lleva, a 9, 10, 11, 12, para que cuando la veamos, ya en la clase, si usted tiene alguna duda, hace la pregunta directa y se la aclaramos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, y es aconsejable también que con el diccionario vayamos incrementando nuestro vocabulario, ¿verdad? Revisa usted alguna palabra nueva, la busca y la va a estar estudiando para que su vocabulario vaya incrementando, ¿de acuerdo? Eso nos ha pasado a todos desde el principio, so don't be discouraged, así es que no se me desanime, ¿de acuerdo? Sí lo va a poder hacer, ¿ok? Thank you for giving me your time and I hope to see you tomorrow, ¿ok? Sleep well. Sweet dreams. Bye-bye. See you tomorrow. Bye, miss. Bye-bye.